¡Muy bien, Sully! ¡Tiradores en la torre! ¡Cuidado, hay dos! ¡Ahí! Llegaremos a los pilares desde esa torre. Venga, tenemos que alcanzarlos. ¿Estáis bien? Sí, seguimos de una pieza. Vamos, creo que tenemos algo. Me alegro de veros bien. Tú también. Aquí está la pared. La entrada a la cripta debería estar por aquí. Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada. Solo llegó hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta. Genial. ¿Cuál es? ¿Y una puerta a dónde? Pues, otro reino, un lugar sagrado, un centro de iniciación. Vaya, suena muy divertido. Quizá a la vuelta de la esquina. Claro. No. Anda, dámela. Bien. Dame el diario. Gracias. No te fíes de Drake. ¿Dónde está Charlie? Vete a saber. No, 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 no. Se ha ido. ¿Cómo es posible? Charlie, ¿estás bien? Charlie, ¿qué te pasa? Mirad esto. ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis. No. Oh, mierda. Tranquilo, Charlie. Mírame. Aquí tenemos que marcharnos, ¿vale? No me toques. Aléjate de mí, ¿vale? Nadie te está tocando, Charlie. ¿Qué diablos tenía ese dardo? Se te está pelando la cara. Fuera lo que fuera, le ha colocado mucho. Charlie, escucha. ¿Qué te pasa? ¡Apartaos fuera! No vais a llevarme. Nadie quiere llevarte a ninguna parte. Aunque tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí. El suelo se funde. No podemos quedarnos. Vámonos. Sí. Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta. No sé. Genial. ¿Alguna idea? Bueno, Charlie sí que sabía algo, pero no sé qué. La varita del mago. Dios mío. Sin su diario nunca podrás encontrarla. Déjame pensar. A ver. Solo. Hermético. Del griego Hermes, que significa pilar. Ya conocemos esa parte. Los siete pilares de la sabiduría. Entre la misericordia y la severidad. Espera, lo hemos entendido mal.
No es el espacio entre los pilares. Sí. Es el pilar central. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio que hay entre los dos extremos. Entre blanco y negro, agua sí, y fuego. Sí, femenino y sí, masculino. Sí. El camino del medio. El camino del medio. Eso es. Suri, ayúdame con esto. ¡Vamos! No. No, está bien, Charlie. Venga. Sí. Es verdad. Sí. El camino arriba y abajo son el mismo. Ajá. Por aquí. Parece que habrá que pasar por aquí. ¡Oh, Dios! Vosotros sí, delante. Yo ayudo a Charlie. Vale. Dios mío. Solo. Venga, colega. Vas bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí. ¿Por qué me hacéis esto? Todo va a salir bien. Deja de tocarme. Vas bien. Tú tranquilo. Tranquilo, Charlie. No lo entiendo. Es muy raro. Seguid adelante, yo lo cuido. Qué raro. Venga, hombre, casi hemos llegado. Se está cerrando. Ay, Dios, se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Basta ya, basta, 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 basta. No puedo respirar. Tengo que salir. Dios. Calma, Dios, ¿vale? Ay, Dios. Eso es. No. Charlie, venga, solo una vez más. No lo permitiré. ¡Cálmate ya! Soy yo, Nate. ¿Vale? ¡Ya! ¡Deja de darme! No quiero hacerte... ¡Ya! ¡No! ¡Tú! ¡No voy a luchar contigo! ¡Para! ¡Para! ¡Sí! Cálmate, ¿vale? Escucha. ¡Para! Tienes que escucharme. Vas a matar a Nate. ¡Charlie! Dios. Tranquilo. Ya pasó. Estoy bien. Nate, lo
siento mucho. Ya. Lo siento. Estamos en paz. Un momento. ¿No irías? ¿No irías a dispararme, verdad? Como a un perro rabioso. Caray. Venga, otra vez. Pero yo iré primero. Mierda. Sígueme. No, no te pienso dar la espalda todavía. Tú delante. Genial. Y antes de que me dé cuenta, me pondrás una pistola en la cabeza y me hablarás de conejos. Sed buenos, chicos. Sí, venga. Ya casi estamos. Venga, sigamos adelante. Nos estarán buscando. Que esta cosa gira, ¿no? Esto es algo más que una cripta. Parece una especie de aparato. ¿Y mi cuaderno? ¿Recuerdas? ¿Qué? No lo hice. Sí, y la pistola. Mierda. Bien, hay que averiguar cómo hacer que gire. Mira estos canales. Parece que eran para el agua. ¿Algo ahí arriba? Seguro que se iluminan. Parecen una especie de proyecciones. Marcan posiciones en el globo. Encendamos las demás. Faltan dos. Falta una. Última. Increíble. Pero los rayos no están alineados con nada. Sigamos buscando. ¿Es el agua? No lo sé. Ah, no. Por favor, dime que tú también lo ves. Ya lo creo, los veo. Que no te toquen, sea lo que sea. ¿En serio? Quédate en la luz del fuego. ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro. ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré. Si es que llegas. Estás loco. Haremos que corra el agua. ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo, quizás puedas encender ese brasero. De acuerdo. Coge otra y vuelve a intentarlo. Parece que hay otro brasero allá arriba. ¿Podrías lanzar la antorcha allí e iluminarlo? Bien lanzado. De acuerdo.
Hay otro brasero ahí abajo. Tendrás que encender ese último brasero antes de que saltemos abajo. Buena. Coge la otra manivela y ayúdame. Vamos a intentarlo. Allá vamos. No me digas que tenemos que cruzar a nada. ¿Qué pasa, Charlie? ¿O el gatito no le gusta el agua? Odio mojarme, tío. Venga, no seas amenaza. Vale, otra vez. Vale, hagámoslo otra vez. ¿Funcionó? ¿Ha empezado a girar? Ahora deberíamos poder girar el globo. Esto ya es otra cosa. Parece que esas proyecciones podrían alinearse con las masas de tierra. Venga, gíralo. Esta debe de ser la entrada a las criptas. ¡Venga! Allá vamos. Vale, buscamos la tumba de un caballero, como la que vimos en Francia. Si mi corazonada es buena, estará enterrado con la otra mitad del amuleto. ¿Esto es? Sí, es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad. Sí, bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chateau. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, sí, ¿qué más da? Esto se viene conmigo. Muy bien. Larguémonos de aquí. Buscadlo. Tienen que seguir. ¡Mierda! Deben de habernos seguido. Pues más vale que haya otra forma de salir.
Oh, desde aquí llega aire. Venid. Sí, sí, siento la brisa. Genial, ojalá sea un muro exterior. Cede un poco. Charlie, ayúdame. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Venga, vamos. Muchas gracias, lo acepto. Soltad las armas. Ya, va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. Oh, no. ¿Chicos? ¿Charlie? Vaya, maldito sea. Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. Que te den. Cutter, dispárale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. Serás hijo de perra. Cutter, aprieta el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Id a la torre! ¡Ya, ya! No tengo balas. ¡Corred! ¿Por qué demonios soltasteis las armas? ¿Ya se habernos guiñado el ojo o algo? ¡Vamos, Cutter! ¡No puede! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? Dámelo. Vete a la mierda. No podemos hacer nada, chaval. Dios, es insoportable. Oh, Cutter. Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Es cierto. Santi, cierra que pasamos un rato. Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. ¡Mierda! ¡Mierda! No. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones. Ni hablar, nos vamos de aquí. Venga, arriba. Lo tengo, tú cúbrenos. Vale. ¡Vamos! ¿Cómo es posible? ¡Le he disparado en medio de ese traje de pijo! ¡Lo habéis visto! ¡Hay que llevarlo a un médico! Cuidado.
están alcanzando. ¡Ayudadme con la puerta! Vale, vamos, chicos. Perdón, Charlie. ¡Cuidado! Hay muchos más. ¡La leche! ¡Id al cuartel! Tenemos que salir de aquí ya. El bus. Cogeremos el bus. De acuerdo. Sí, eso no llamará la atención. Buenos días. No pagáis la entrada, no vale la pena. Vamos allá. Uno. Dos. Ya está, chico. Sí, sí, muy bien. Aquí. Eso es. Conduzco yo. Tú cuida de él. Bueno. Ahí llegan. ¡Sully! ¡Sácanos de aquí! Los hemos perdido. Vale. Buscaré un lugar para deshacerme del autobús. Genial. ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula. Ha faltado poco. Se recuperará. No, me refiero a todo el asunto. No vale la pena, Nate. Dejémoslo correr. No, 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 no. No puedes rendirte. Si dejas ganar a esos cabrones después de esto, no te lo perdonaré. Tranquilo, Charlie. No les voy a dejar ganar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada. Bien. ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen. ¿Te apuntas a venir? Pues claro.
Tenemos que ver cómo entrar sin follones. Conozco a alguien a quien llamar. ¿Quién? Oh, no. No. Si tienes algo mejor, te escucho. ¿Y sí? Bueno, llama. Elena Fisher, la gran corresponsal en el extranjero. Hola, Sully. ¿Qué tal estás, cielo? No, lo siento, aquí está muy mal visto. Ah, vale. Vosotros podéis ir de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Estás muy guapa. En fin, aunque no lo veo del todo bien, gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles. De acuerdo, gracias. No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no. No. Ya, al menos de momento. Por favor, no olvidéis que ahora sois periodistas. Así que intentad portaros bien. Ay, ¿crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti. Venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí. A hacer una investigación histórica. Claro, y por eso tenías tanta prisa. Exacto. ¿No tiene que ver con tesoros? No. ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No. Perdona, pero nunca has sabido mentir. ¿Qué? Lo que has oído. Oh, venga, no empecemos. Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí. Voy a llevar las bolsas ahora. Os veo. Nate. ¿Todavía lo llevas? Sí, lo llevo. Uh-huh. Ayuda en esta parte del mundo. No me digas. Te lo digo en serio. No te hagas ilusiones. Veo que tú también llevas el tuyo. ¿Qué? Oh, sí. Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes. Al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales. Hace 400 años él vino aquí. ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar. No, me refiero a por qué esa obsesión. Estoy preocupada. Sé cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora, no estaba hablando de ti. ¿Qué, Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate. Así que no le pidas que lo haga. Venga, no me dejes así. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad, sería perfecto. No, de eso nada. Ahora estáis bajo mi responsabilidad. No os voy a quitar la vista de encima. Si queremos seguir la pista de Francis Drake, deberíamos ir al barrio viejo. ¿Y esta es la parte nueva? Todo es relativo. La ciudad se fundó hace, no sé, por lo menos 3.000 años. Bien, pues adelante. Un momento, mirad. ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja. Tenemos que llegar hasta ahí. Salam. Wa alaykum salam. Tafadalu. Venga, por aquí. Bueno, ahora procurad portaros bien. Sí, señora. No, en serio. Hay patrullas de policía por todas partes y no nos conviene despertar sospechas. Claro. Atajaremos por el mercado. Bueno, parece que la calle está cortada. Veré qué puedo hacer. Vosotros quedaos aquí. Samahuni. Todavía lo lleva. Halnestatier. Sí, por lo visto ayuda en esta parte del mundo. ¿Qué significa eso? Yo qué sé. ¿Y? Nada, no se puede. No dejan pasar a nadie. Vamos a probar por aquí. Conozco otro camino.
Vaya, pues está cerrado. Es Mahali. ¿Ah? ¿Nam? ¿Mi favorito está el web? Ah, tamam, tamam, tfadali. Shukran. Gracias. Tfadali, ukhti. Por suerte estás con nosotros. Sí, en serio. Venga, por aquí. Estupendo, más polis. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí. Habrá que encontrar otro camino. Por aquí. Tiene que haber otro camino. Vamos, sígueme. ¿Estáis bien? Sí, ya vamos. Deberíamos estar aquí. Oh, venga. Solo es un atajo. Estará bien. Procurad no romper nada. Sí, vamos allá. Chicos, mirad ahí. Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake. Sí, tienes razón. Nate. ¿Sí? Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cutter. ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cutter? Oye, no hay tiempo. Sully te lo explicará todo. Un momento. Nos vemos abajo. Podías quedarte tranquilo, oh, ¿verdad? ¡Vengo! No todo está perdido. ¡Cogedlo! Hola, chicos.
¡Venga! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Por aquí! Venga, vamos por aquí. ¡Deprisa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Por aquí! ¿Os importaría ponerme al día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros. ¿Dices que estaba? ¿No habrá muerto? No, no. Chloe y él. ¿También Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cutter se rompió la pierna. ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída, no sé cómo no se mató. Está bien. Entre eso y morir abrasado, yo también habría saltado. Eso no ayuda. ¿Te importaría decirme qué estás buscando exactamente? ¿Esto? Ven, Juliet, echa un vistazo. Los hemos despistado. ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta. Vaya, esta es mi chica. Oye, yo no bajo ahí sin un poco de material. Habla con el vendedor de alfombras que hemos visto. El material son armas. Y él no solamente vende alfombras. Ah, entiendo. Oye, Sully, procura tener cuidado por ahí. Sí. Oye, en serio, Nate, ¿por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica, ni tampoco tú. Tiene que ver con Marlowe, ¿verdad? Sí, pero quiero que veas esto. Por fin lo tengo. Y es justo como yo decía. Eso nos llevó a esto. Y esto nos trajo aquí. A este agujero. Bueno, tiene su encanto. Venga, admítelo. Todo esto te gusta tanto como a mí. No. Te confieso que ya no me gusta. ¿En serio? No. De acuerdo, vale. ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia. ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos. Genial. Venga, ayudadme con esto. Venga, venga. Gozo en un pozo. Ha tenido gracia. ¿Qué? Es que es un pozo. Vamos. Vale, chicos. ¿Entrada secreta a dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay un modo de averiguarlo. Otra no respuesta. ¿Esperabas otra cosa? Vale, vamos bien. Venga, bajad. Es una cisterna, chaval. ¿Estás seguro de que es aquí? Sí, tiene que serlo. ¿Y qué estaba haciendo Sir Francis por aquí? Estaba en una misión secreta para la reina Isabel. En busca de la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Bajo esta ciudad? No, no, está en medio del desierto de Rubalhalli. Este sitio indica cómo encontrarla, supuestamente. Ajá. ¿Sabes que esto me resulta familiar? Un momento, es lo que Francis Drake esbozó detrás del mapa. Ven, mira, son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré.